gracias por esta bendición para la iglesia Misión Divina. Ahora, la escritura que quiero diseñar en esta noche está en Cantares 2.15, Cantares capítulo 2, versículo 15. Y esa escritura de Cantares capítulo 2, versículo 15 dice así: cazadlos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Eso es palabra de Dios, eso es teología, eso es palabra, escritura. Pero te lo voy a parafrasear en una forma más moderna. Lo que allí está diciendo son dos enamorados: es el esposo y la esposa. Amén. Es el Señor Jesucristo y es la esposa del Señor, la iglesia también. Ahí es lo que está enfatizando el escritor, gloria al Señor, amén, que se dice teológicamente que fue Salomón. Amén. Cuando está hablando de las zorritas, las zorras pequeñas, dice: vamos a cazar las zorras pequeñas, le está diciendo la esposa. ¿Sí? El hombre le está diciendo a la esposa: vamos a cazar las zorras pequeñas, porque estas zorras pequeñas, gloria al Señor, echan a perder las viñas. Las viñas, las viñas de uvas, gloria al Señor, de frutos, las echan a perder. Y ahorita vamos a entrar más adelante, pero te lo estoy explicando de forma sencilla para todos los que están escuchando, gloria al Señor. Amén. Eso es algo muy importante, gloria a Dios. Mire, y una de las primeras cosas que quiero que aprendamos todos es que, gloria al Señor, de lo más importante que nosotros podemos crear en nuestra familia, en nuestro cónyuge, y voy a aplicar esta palabra del Señor que me ha dado en tres diferentes enfoques. Número uno, en el cónyuge, o sea, la pareja. Número dos, en la familia. Número tres, eclesiásticamente, o sea, en la casa de Dios, en la iglesia, en la familia de Dios, gloria al Señor. Cuando estamos hablando de esta temática, de lo más importante que hay que ver, primero que todo, es que de lo más importante que el Señor busca siempre en una persona, en un líder, en un miembro, en una familia, en tus hijos, es que busquemos que tengan buen carácter. Y cuando estamos hablando de carácter, no solamente estamos hablando de si son enojones o son alegres o si son joviales. No necesariamente eso, si es enojón o es jovial. No, carácter significa, en lo que quiero hablar de carácter de solidez de su personalidad. O sea, ¿cómo es la persona? Venga la prueba que venga, venga la lucha que venga, está firme, no la mueve nada, no la mueve las vicisitudes de la vida, no la mueve los problemas, no la mueve las crisis, no la mueve nada, está firme. ¿Me estás oyendo lo que estoy hablando? Entonces, carácter, digan carácter, no el pueblo, carácter. ¿Sabía usted que carácter, o sea, carácter, la palabra griega de carácter significa cortar? Carácter en griego significa cortar. Y cortar, o sea, significa quedar. Para los que no sabemos mucho español, como yo que me quedé como la India María, ni de aquí ni de allá, gloria al Señor, cortar, o sea, esculpir, o sea, grabar. ¿Sabes qué es grabar? Como cuando mi anillo, por ejemplo, este de matrimonio, si tú lo ves por dentro, dice: Pastor Genovevo, porque le escribieron eso, le grabaron eso. ¿Me estás entendiendo? Si yo tomo una pluma y yo escribo aquí en un papel, o tomo un lápiz y escribo en un papel, yo lo puedo borrar, ¿sí o no? ¿Lo puedo borrar? ¿Sí? ¿Sí? Aunque sea pluma, de alguna manera yo lo puedo borrar, o con el tiempo se va a borrar. Pero cuando es esculpido, cuando es grabado, entonces nadie lo puede borrar. Es muy difícil que se borre. A ver, es muy diferente la marca a la raya de un lápiz. Amén. Porque el lápiz o la pluma se pueden borrar, pero la grabación no se puede borrar. Entonces, el comportamiento, la vida, ¿cómo crezcamos como pareja? Gloria al Señor, es importante el carácter. Grabar. Escucha eso, ¿sí? En la familia, con los hijos, con los niños, amén. Es importante carácter. Grabar. En la iglesia también es importante carácter, grabar. Por eso mucha gente se va de las iglesias. Por eso viene la primera prueba y se va de las iglesias. Por eso, si alguien no saludó, se va de la iglesia. Por eso, si se enojó por cualquier razón, se fue de la iglesia. Gloria al Señor. Sin, a veces sin justificación alguna, nada
nada más se van de la iglesia. Y sabes, la mayoría de las veces, ¿sabes por qué es? Pueden poner la excusa que quiera, pero la mayoría de las veces, ¿sabes por qué es? Porque no tienen carácter. Y puedes decir amén si quieres. No tienen carácter. Entonces el Señor está levantando en estos últimos tiempos en Bradley y Matamoros, en México, en Estados Unidos, en todo el mundo. Gloria al Señor, amén. El Señor está pidiendo, está levantando. Gloria al Señor. Y es importante que le pidamos al Señor, bendito sea Dios, un mejor entendimiento a lo que nuestra familia, nuestra pareja, nuestra iglesia necesita para ser una familia de verdad. Amén. Pedirle al Señor poder y pedirle al Señor valentía. ¿Para qué valentía? Para poder accionar en lo que uno aprende. Gloria al Señor. No, yo no sé usted, pero yo estoy bien cansado de gente que siempre está aprendiendo y nunca acciona lo que aprende. Siempre están aprendiendo, siempre están aprendiendo, siempre están aprendiendo. Tenemos infinidad de gente de la iglesia que siempre está aprendiendo, gloria al Señor, pero siguen con los mismos pecados, siguen con el mismo carácter, siguen con las mismas mañas, siguen con los mismos hábitos nocivos, siguen con las mismas situaciones que les están lastimando de día y de noche, conyugalmente, familiarmente y también eclesiásticamente. A su nombre, diga su nombre. Ahora, la palabra del Señor nos dice aquí, amados hermanos que me escuchan, todas las iglesias de Matamoros y de Bradfield y el mundo entero, la palabra zorras. Matemos, dijo el cantar de los cantares, dice, matemos las zorritas que hacen daño a la viña, dice. Zorras, en la palabra zorra, en el hebreo, la zorra es como un jacal. Como un chacal, en español chacal, un chacal. Un chacal es como una zorrita, es como un lobo, ¿sí? Como un lobo, como un coyote, como un lobo, pero chiquititos, así, chiquititos, finos, ligeros. Son tremendos. Los jacales es como la zorrita. La palabra hebrea de zorrita que está utilizando ahorita, el libro de Cantares, es la palabra shualim, shualim, S-H-U-A-L-I-M, shualim. Amén. Y el chacal se dicen los biólogos, los naturistas, que es más o menos como unos 15 centímetros. ¿Sabes qué es eso? Como el alto, vamos a decir de la bocina, como unos 15 centímetros. Amén. Y siempre corren en manadas. Y para poder pescar, la mayoría de las veces hay que unirse. Se tiene que unir uno para poder pescar a un chacal, para poder pescar a una zorrita. Gloria al Señor, amén. Escúchame bien, ¿de qué está hablando el pastor? Estoy hablando de ti, papá. Estoy hablando de usted que me está viendo en la televisión. Sí, porque hay zorras que se meten en la pareja. Hay zorritas que se meten también en la familia. Y hay zorritas o zorrotas o vamos a decir coyototes que se meten también en la familia espiritual de cada una de las iglesias. ¿Y cuál es el propósito de esas zorritas? Ir destruyendo la viña paso a paso, ir destruyendo la familia paso a paso, ir destruyendo a la pareja paso a paso. Dale un fuerte aplauso al Señor, fuerte aplauso a Dios. A su nombre, diga su nombre, diga su nombre. Me estoy gozando con esto. Mire, ¿saben de qué me estoy gozando con esto? Juanita y yo nos casamos hace como unos 30 años para atrás. Tuvimos dos preciosos hijos, gloria al Señor, que estoy hablando al público. Dos preciosos hijos que ahorita son salmistas, que son de Dios. Amén, gloria al Señor. Y alguna cosa hemos descubierto, Juanita y yo, que también descubrió Salomón y de la que habló Salomón. También pudimos ver a través de casi 30 años, aquí tal vez haya más que, o me están escuchando más que ya tienen más de 30 años de casado, hemos descubierto también que las zorritas estas se meten en todas partes. Se meten en todo. Se meten cuando menos lo esperas. Sí, las zorritas son ladronas. Las zorritas te roban el fruto antes de tener oportunidad de gozarlo. Para Juanita y para mí, también ha habido zorritas en el matrimonio, en la familia, y han abundado a través de 29 años en la iglesia también. Gloria al Señor. Sí, pero tenemos que tener cuidado con estas zorritas. Gloria al Señor.
A veces las zorritas llegan como en forma de vamos a decir prioridades equivocadas. Como pareja podemos tener prioridades equivocadas. Uno tiene una prioridad y otro tiene otra. Y si no tenemos cuidado, se mete una zorra. En la familia también, el papá y la mamá tienen una prioridad, los hijos tienen otra prioridad, y si no sabemos cómo manejar todo eso, se mete una zorra. Digan ahí todavía. En la iglesia también, ese es el trabajo tremendo de la casa del Señor, de liderazgo, del pastor. Yeah.